Ehm, ehm, ehm. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Cómo, ¿Cómo te fue de año? Oh, bastante bien. Aunque sí, tuve que sacar mis tres cobijas de tigre porque <laughs> estuvo muy, 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 muy frío el ambiente. Creo okay. que hasta, creo que el agua salía con hielitos. No, está muy no, frío Sí, aquí este. Se burlan que aquí cuando tenemos 20 grados ya nos da frío. Entonces, este, yo sí he tenido mucho frío y he estado mal de la garganta, pero bueno. Este, oh no. De hecho voy a estar tosiendo durante la presentación de hoy. Oh no. Bueno, pero pues lo bueno que ya, ya vas de salida, ¿no? Mm, pues no sé, tengo un mes de salida de de esta ahora No, de hecho, el último en vivo no tenía tos todavía. Nada más que ya no me pude despedir porque cambié de dispositivo y no podía activar el sonido. Pero oh. bueno. Este Bueno, pues ¿qué te parece empezamos? Perfectos problems. Buenas noches Pero... Santos. Buenas noches, Carrizales. Buenas noches a todos. Ok. Este, bueno, como mucha gente pues, hace limpieza durante el fin de año, yo decidí deshacerme de muchos libros, algunos realmente no son buenos. Y los guardas por años, algunos muy buenos y muchos papeles. Me encontré kilos y kilos y kilos de exámenes anteriores de otros años, algunos de, de respuestas de alumnos, ¿no? Pues dices, bueno, se los debería regresar, pero encontrar si en cada concurso participan, en los últimos han participado miles y de repente están los exámenes estatales, este, pues que ni modo de contactarlos, ¿no? Pero entre, entre esa limpieza me encontré varias hojas muy interesantes. Y una de ellas, déjame compartir pantalla, fue un problemario, o fueron varios problemarios, de hecho, varios problemarios antiguos. Y este eh, y, y escaneé uno, porque me pareció este como que hasta nostálgico, ¿no? Yo participé en la Olimpiada en 1991. <coughs> en la Olimpiada Estatal y en la Nacional, ¿no? Eh, eh, más o menos para el 93 me empezaron a pedir que entrenara a alumnos y pues me animé a algunas clases particulares. Ya hasta el 97 me integré directamente a, a... como parte de los entrenadores estatales en Jalisco. Pero desde antes, desde el 94 ya estaba trabajando en prepas. Y este fue uno de los primeros problemarios que me tocó así este... que se publicaron en Jalisco. El comité de ese entonces pues, este, eh, eh, eran, pues, estaba Rosalena Ponce, Pilar Morfín, o sea, todos los que empezaron la, la, este, la Olimpiada aquí en Jalisco, estaba Luis Fernando Rodríguez, que fue uno de mis entrenadores, eh, María Eugenia Guzmán y Julio Rodríguez, que uh, son los que estuvieron en la Olimpiada muchos años, hasta el año pasado que se jubilaron, y Rigoberto Ramírez, un buen amigo, este, que fue de los que me impulsó mucho a empezar a entrenar a la Selección estatal, ¿no? Él era de los muy insistentes. Después de que me invitaron en prepa 7 a dar un cursito y dijo, ah, es que está estuvo muy chido el curso que dio, pues debería involucrarse. Y gracias a eso me involucré. Y bueno, para para los muy jóvenes esto les va a parecer así como historia antigua. Eran hojitas engrapadas lo que se entregaba. se se, se escribía en computadora. Ya después a mí los siguientes años, ya que me involucré, me tocó hacer los problemarios. Este, y este está se me hizo bonito porque ves la, ves la descripción de la olimpiada, era una época en donde la olimpiada solo existía para prepas. Y por si tenías suerte, si te enterabas, participabas y al siguiente año podías participar, era muy raro que alguien participara dos años en ese entonces. Y este algo que se me hizo interesante de esto bueno lo escaneé y bueno este me algunas hojas me quedaron chuecas no si se fijan todavía era impresora de matriz de puntos uh, muchos no han de saber lo que es eso pero pues eran las, las primeras bueno la primera impresora que yo tuve era de, ma, de matriz de puntos y la, la ponías a trabajar y hoy es el trrr, trrr, cada que ponía una rayita de puntos para ir formando las letras y vas viendo como Cómo iban saliendo las letras. Parecía como una máquina de escribir, pero muy rápida. Eran esas hojitas que les tenías que quitar las, las hojitas de al, de al lado, ¿no? Sí, este. Órale. Sí, no sé si así se imprimían las, las originales, porque este, lo que yo tengo es una, una impresión de los problemarios que, que publicaban, ¿no? Pero sí, este, todavía a mí me, me tocó las primeras historietas que, que nosotros publicamos. Este, las historietas subversivas que hacíamos en la prepa la, la imprimíamos el texto en matriz de puntos entonces este ahí salían las fotocopias hasta las rayitas verdes y blancas esas que aparecían no como guías <laughs> bueno pero ya fue mucho de historia entonces <laughs> me gustaría que eh, pues se me hizo bonito agarrar esos este problemarios que ya se perdieron y que mucha gente no conoce y de alguna manera revivirlos no porque hay problemas bonitos cuando, en ese entonces, en el 93, 94, que empecé a entrenar, era muy difícil conseguir problemas. O sea, tenías el libro de Baldor, pero en realidad el libro de Baldor no es de resolución de problemas. Este, tenías otros libros, pero... Por ejemplo, geometría era difícil de encontrar. Y a mí me sirvió mucho este material al principio para entrenar. Um, viéndolo en perspectiva, no está ordenado. Son problemas, es solo una colección de problemas y bueno sí hay entrenamientos que debes hacer de esa forma no pero oh, nos dio muchas ideas de cómo trabajar y bueno este, vamos a ver cuánto tiempo cuánto alcanzamos a, a responder en, en de aquí a las nueve y me gustaría empezar con el problema dos porque se me hizo bonito por el tipo de conocimientos que genera entonces lo voy a copiar en GeoGebra porque es de geometría ahí todo chueco bueno eso le va a dar un encanto, un encanto nostálgico, eso espero. Ah, hace rato estaba explicando cosas de gráficas. <coughs> Perdón si, si me escuchan. No sé ni qué cuál sea el nombre de esos sonidos, pero si estoy <coughs> aclarándome la garganta o estornudo, les pido disculpas. Ok. Entonces, vamos a empezar con este problema. Lo voy a poner en pequeñito. No quiero el cuadriculado. Y dice, dado AH como diámetro. Ok, entonces lo quiero dibujar en GeoGebra. Lo cierto es que para resolverlo no necesitas hacerlo. Pero se me hace, pues, se me hace interesante, ¿no? Entonces, tenemos aquí el, el diámetro AH. Y como Ah es un diámetro, entonces el centro del círculo debe estar a la mitad. Muchas veces redibujar el problema te da ideas de cómo resolverlo. Y entonces tenemos aquí el círculo. Okay. Como es parte principal de mi problema, lo voy, a, lo voy a resaltar. Bueno, muchos ya se han dado cuenta que lo tengo programado para que este, las, los círculos y las rectas, que normalmente son trazos auxiliares, aparezcan punteados. Pero pues eso pues, se puede... Se puede cambiar muy rápido, ¿no? Y dice que AB es paralela C, D, a CD, AEF, GH. y BC es paralela a DFG, y la medida del ángulo D es de 20 grados. Bueno, en el dibujo, incluso muchas de estas cosas no existían programas para edición de... Eh, no, yo no recuerdo, no sé cuándo, cuándo surgió Cabri, pero no era fácil obtener programas. Estamos hablando de una era pre-internet, pre-internet comercial, ¿no? Entonces, muchos de estos programas, de estas figuras se hacían con Paint. No sé este con qué lo habrán hecho. Entonces aquí, si, si checamos, aquí en GeoGebra nos vamos a dar cuenta que pues los dibujos no se hicieron, no se hicieron a escala. Las rectas no son paralelas, ¿sí? Entonces voy a rehacer el dibujo. Eso no debería detener a los alumnos para resolver un problema, ¿no? Bueno, dice que el ángulo la medida del ángulo D es 20 grados. Ese ángulo va a medir 20 grados. Y entonces aquí un teorema que va a ser muy importante es el teorema del ángulo inscrito. Por si alguien no lo recuerda, un ángulo inscrito es más, voy a usar aquí. Cuando, cuando algo tiene nombre en matemáticas, lo puedes usar sin tener que demostrarlo cada vez que lo usas. Entonces, un ángulo inscrito, que es el ángulo que tiene un vértice sobre la circunferencia, mide la mitad del arco que subtiene, que subtiende. Mide la mitad de este arco. Entonces, si este ángulo es de 20 grados, este, este arco debe ser de 40 grados. Y bueno, y otro teorema importante es, bueno, primero para, por si alguien lo está viendo y no conoce el teorema del ángulo inscrito, pues básicamente lo que nos dice, vamos viendo, voy a dibujar un hexágono, solo para ejemplificarlo. Mm. Primero debía dibujar el hexágono. Ok. Cuando dibujamos un hexágono, por ejemplo, lo que hacemos es tenemos 30 grados, no, sí, sí voy a empezar con el círculo, ya. Uh, si sí, yo voy a dibujar un hexágono, debo de dividir 360 grados, toda la circunferencia, en seis partes, eso me va a dar 60 grados. Entonces, si de este punto hacia acá, ya, se me mov ya moví todo. Este le voy a decir rotar este alrededor de este punto y le voy a decir 60 grados. Y este y, y otra vez se movió. Ah, voy a borrar esto. Y si le digo rotar este punto alrededor de este esto se podría dibujar con transportador, ¿no? Rotar este alrededor de este, otros 60 grados, este alrededor de este, otros 60 grados, este alrededor de este y otros 60 grados. <laughs> ok, a esto se le llama ángulo central. Si yo le pregunto aquí a GeoGebra cuánto mide el ángulo, el, no, el ángulo se mide aquí, de aquí para acá, para acá, me va a decir que mide 60 grados. Este es un ángulo central. Un ángulo central mide lo mismo que el arco que subtiende. Pero un ángulo inscrito, como este, siempre va a medir la mitad del arco. Si yo le pregunto a GeoGebra, aquí, de acá para acá, me va a decir que este mide 30 grados. No importa dónde esté, si aquí, o 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 aquí. Siempre van a ser 30 grados, ¿sí? El ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central el ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiende esa va a ser una parte importante y otro teorema importante aquí voy a aprovechar este hexágono y las demostraciones son bonitas del ángulo inscrito tiene que ver con trazar diámetros trazar radios y empezar a, a encontrar algunos triángulos isósceles sí pero eh, y, y de eso hay muchos videos que pueden encontrar ya después lo podemos trabajar en alguna sesión y hay otro teorema que se enuncia poco, pero se me hace muy bonito. Si yo tengo aquí una línea y tengo otra paralela, rectas paralelas subtienden arcos iguales en la circunferencia. Este arco va a medir exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Si yo tengo un círculo, este de aquí. No quiero usar, no quiero tocarme otro círculo, porque lo voy a usar. Si yo tengo aquí un círculo, aquí donde sea, trazo una recta de aquí para acá y trazo una paralela, voy a poner otro punto. Le voy a decir, a ver tú, una paralela, por favor. Paralela a este, que pase por ese punto y sea paralela a este. Este arco. Mide exactamente la misma cantidad de grados que este arco. ¿Y por qué pasa eso? Por ángulos entre paralelas. Esa es una posible demostración para este teorema, ¿no? Muchos de estos teoremas así bonitos de geometría tienen que ver con ángulo central. Si yo trazo esta línea de aquí para acá, pues aquí se forma un ángulo inscrito. No sé cuánto mida, pero como estas dos líneas son paralelas, este ángulo debe ser igual a este. Y como este es un ángulo inscrito y mide la mitad del arco, este arco debe medir el doble de lo que mida, el doble de grados de lo que mida esta, este ángulo. Y este arco también debe medir el doble de, de grados. Entonces siempre este arco va a quedar igual a este. Bueno, ¿y cómo se usa esto en este problema? ¿Qué esperaría yo que un alumno hiciera? Como pienso retomar estos problemas con algunos de mis alumnos en algunas de mis clases, quiero dejar la figura bien hecha, ¿no? De parar. No porque los alumnos deban depender de la figura, sino simplemente porque es parte de mis talks, ¿no? Que el dibujo se vea bonito, si no, siento incompleto el trabajo. Ok, entonces ahora sí, vámonos con los datos. Si el ángulo de mide 20, este arco mide 40. Y como esta línea y estas son paralelas, este arco también debe medir 40. Y como. Um, ok. Esta línea. Y esta línea son paralelas. Entonces, este arco también debe medir 40. Y como esta línea. Y esta línea son paralelas. Esta y esta. Este arco también debe medir 40. Y como esta línea. Y esta línea son paralelas. Este arco también mide 40. Y como esta línea y esta línea son paralelas. Esta línea y esta línea son paralelas. Este arco debe medir 40. Y como esto es un diámetro, tengo 40, 80, 120. Para 180 grados me faltan 60, ¿no? Este 4, 8, 12. Sí, 60. Si no me equivoco. ¿Sí? Y de este, de, de, este, de este otro lado también tendría otro 60. Ok, entonces lo. Sin querer, este salieron los 60 grados que hace rato había dicho en el hexágono, ¿no? Entonces voy a decirle, para trazar mi figura, le voy a decir: a ver, rota esta línea alrededor de este punto, 60 grados, menos 60, porque lo quiero en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? No es cierto. Era como lo, lo quiero en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok. Rota esto alrededor de este punto, 60 grados. Ok. Y entonces, este va a ser mi punto B. realidad. Y este va a ser mi punto. A este punto le vamos a poner la letra G. Ok. Y después eh, dijimos que son uh, arcos de 40 grados, ¿no? Entonces, lo que voy a decirles es rotar esta alrededor de este punto: 40. Como decía anteriormente, no es necesario hacer el dibujo bonito, lo podríamos estar trabajando este sin, sin, sin tanta, sin, sin necesidad de tanta belleza, pero este alrededor de este, otros 40. Y ya tenemos 40, 40 y 40. Y ahora sí, mi dibujo sería de aquí para acá. Y luego 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 para acá. Y voy a quitar las líneas que fueron auxiliares en mi trazo, pero no son necesarias. Ok. Ocultar. Oculto este. ¿Cuál otro me falta ocultar? Creo que nada más era esa, ¿verdad? Hay que, hay que ocultar. Ahí sí, está. No, esta, esta. Esta tampoco la necesito. Ah, sí, también. Ajá. Ya nada más. Nada más esta, ¿verdad? Sí, ya quedó. Y, y ahora sí tengo mi dibujo. A ver. Ya está. Ok. Bueno. Entonces ya tenemos las medidas: 60, 60, 40. Ok. Este, este arco mide 60 grados. Esto mide 60 grados. Lo voy a mover. La pregunta final es encuentra el área del círculo, ¿sí? Y nos dice que AB es igual a 8. Ok, entonces, 60 grados. 40, 40, 40. ¿Cómo podemos sacar el área del círculo? Necesitamos calcular el diámetro, ¿no? Entonces, ¿cómo el diámetro... Ave mide 8. Ah, esta es la que mide 8. No es el diámetro. Es esta la que mide 8. Ah, ahí está el truco. Entonces, algo que va a ser importante con este problema sería, la verdad me los estoy aventando. Solo lo vi, dije, yo creo que se va a resolver por este lado. Me los estoy aventando así en, en, en frío. Entonces, si cometo algún error, ahorita me corriges, Julio. Este está 8. Este ángulo mide... 30 grados, porque es un ángulo inscrito que subtiende un arco de 60 grados, este ángulo inscrito, el que se forma con esta línea y con esta línea, ese ángulo inscrito. Y algo que es muy importante, como este es un ángulo inscrito en un semicírculo, esto mide 180 grados, entonces este ángulo, bueno, no, nada más le cambia el color. Este ángulo de aquí es de 90 grados. Todo ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiende. Este arco mide 180 grados. Este ángulo debe medir eh, este 90. Y por lo tanto este mide 60. También se suele anunciar que todo triángulo inscrito en un semicírculo, en medio círculo, es un triángulo rectángulo. ¿sí? Entonces aquí ya podemos sacar... <coughs> Pues, pues ya acabamos, ¿no? Porque si esto de aquí, aquí se forma un triángulo equilátero. Porque esta línea es un radio, esta línea es un radio, entonces este triángulo al principio sabemos que es isóceles, y como este es de 60 grados, este debe ser de 60 grados y este también de 60 grados. Es un triángulo equilátero, entonces ese que tenemos ahí. Si este segmento mide 8, este segmento también va a medir 8. Y la forma la fórmula para el área de un triángulo es pi por radio al cuadrado. O sea que sería pi por 8 al cuadrado, este que sería 64 pi. Y algo que algunos de mis alumnos descubrieron esta semana y que no este y, y que no sabían es que en la Olimpiada así escribimos el resultado. Nada de multiplicar por 3.14 o 3.1416. Esos decimales te alejan del resultado exacto. Lo que nosotros queremos ver en un concurso es 64 pi y ya. Este problema se me hizo bonito porque requiere varios teorías. Todo lo, todo lo que requiere sí se ve en la secundaria. El teorema del ángulo inscrito, este, eh, ángulos entre paralelas, y fórmula del área del círculo, eso se ve desde primaria. Pero no es, no, es el problema, no es un problema tan típico. ¿Qué te pareció este problemita, Julio? Sí, porque cuando lo estaba yo revisando, por vez primera, dije, ah, caray, se parecía como a esos problemas donde dan poquita información y de repente calcula la masa del sol, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, híjoles sí. oh, Ok, pero ya cuando fuiste desmarañando el, el problema Dije, ah, pues okay, Ya está más amigable, ¿no? Pero sí, sí necesitamos Pues no solamente ocupar los diferentes recursos Sino estrategias, ¿no? Sí eh, Pero bueno, estuvo muy interesante Súper okay. y, y Y es un problema este que te digo, insisto en esto, esto es de una época en donde solo existían Olimpiadas de preparatoria. Y la verdad había muy poca preparación de Olimpiada. Ahorita este, muchos chicos de secundaria pueden resolver este problema en Olimpiadas sin problema. Y los, los de primaria que están preparándose para una internacional, normalmente pueden atacar estos problemas con un poquito de, de trabajo, pero los pueden atacar, ¿no? Ok, bueno, este es el primero. Bueno, el problema dos, sí. Este, ¿Cuál se te antoja para seguir de los primeros cinco, Julio? A ver, vemos. Al cuatro o el uno también está interesante. Ah, el uno le estoy sacando la vuelta porque no porque, sé este... si no, el cuatro también no, es, que está, está bien. Está bien. Dice todos los números de cuatro dígitos que son múltiplos de nueve. ¿Cuántos hay que tienen todos sus dígitos distintos de cero y entre sí? Ok. Todos sus dígitos distintos de cero. Mm. Okay. Ahí está. Y ahí está. Ahí, hay que abrirnos espacio para trabajar. Dice, de todos los números de cuatro dígitos. Ok. Mi número tiene cuatro dígitos. Le voy a decir A, B, C, D. Se suele poner una línea arriba para indicar que no es una multiplicación de dígitos, sino que son, es la, la expansión decimal del número, ¿no? Que son múltiplos de nueve, ¿cuántos hay que tienen todos sus dígitos distintos de cero y distintos entre sí? Uh, para ser múltiplos de nueve, la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de nueve, ¿no? Entonces, <coughs> ok. Lo mínimo que pueden sumar, como todos deben ser distintos y deben ser diferentes de cero, que son, de todos los números de cuatro dígitos que son múltiples de nueve, ¿cuántos hay que tienen todos sus dígitos distintos de cero y distintos entre sí? Ok. Lo mínimo que podríamos, la mínima suma que podríamos tener es uno, dos, tres y cuatro: cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La mínima suma sería con, con números como este, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Y la suma de estos es 10. Pero 10 no es un múltiplo de 9. Entonces necesito encontrar... Y lo máximo que pueden sumar... Sería este número. <coughs> 9, 8, 7, 6. ¿Sí? 6 y 9, 13... Eh... No, 6 y 9, 15 y 15 son 30. Ah, bueno, entonces lo que quiero es que la suma de los dígitos sea 18... O 27 y nada más, ¿no? Son las únicas posibilidades. Sí, ¿verdad? Entonces Perdón, necesito. El micrófono apagado, sí. Voy ok, necesito números. Necesito cuatro dígitos que sumen 18 o 27. A ver. Por ejemplo, 9. Y 6 son 15. Y sería 2 y 1, ¿no? Esa suma ya de 18. Ok. Estoy, estoy apenas empezando a construir los números. Que sumen 18. 27. Y los que sumen 27. Súper. ¿Sí? Ok. Sí, queda claro por qué nada más el 18, el 27. No podemos lograr que sume 9. Porque la suma de 1, 2, 3 y 4, que es el número más. 1, 1, 2, 3, 4, 1234, que es el más pequeño, suma 10. Y, y no puede tener ceros. Ok. Eh, o podría tener números que tuvieran 9 y 5. 9 y 5 son este 14. Y entonces los otros deben sumar cuatro. Entonces podrían ser tres y uno. Y... O uno y tres. Pero entonces ya se, se repetiría el número. Lo que voy a hacer es permutar los, estos dígitos. <coughs> eh, si lo intento con nueve y cuatro. Nueve y cuatro son este trece. Y para que sumen 18 los otros deben sumar. Y cuatro, deben sumar cinco. 4 y 1 no lo puedo usar, tendría que usar 3 y 2. Tal vez esté un poquito tardado de esta manera, pero es la primera que se me ocurrió. 9, 4, 3, 2, ok. Este, si pongo 9 y 3, los siguientes dígitos, esos suman 12 y los siguientes dígitos deberían sumar eh, 6. Pero entonces necesitaría aquí, por ejemplo, 4 y 2 y me regresaría un número que aquí voy a contar. Ok. Eh, a ver, si empieza con 8, 8 y 9 y 7 no se podría, ¿verdad? 9 y 7 son 16. Y entonces necesitaría un 1 y 1 y ya se repetirían, o un 2 y un 0 y ya no cumple. Ya no. Entonces vamos a intentar con 8 y 7 porque deben ser diferentes. 8 y 7 son 15. Y los otros dos dígitos deben sumar 3, ¿no? 8 y 7, 2 y 1 son 3. Ok, eso ya suma 18. 8 y 6 son 14 y los otros dígitos deben sumar 5, que podrían ser 4 y 1. 3 y 2. Y ya no intento el 2 y el 3 porque me regresaría un número que ya conté aquí. Ay, a ver qué tan... cuántos casos salen. Este es un problema típico de combinatoria, ¿no? En donde... El, eh, bueno, combinatoria y cantidad de números, porque necesitan los criterios de divisibilidad del 9. Pero sobre todo son estrategias de combinatoria lo que estamos usando. A ver, 8 y 6, 8 y 5 se puede, 8 y 5 son 13 y los otros deberían sumar 5, que podrían ser 4 y 1, 3 y 2, ¿no? Si no me equivoco. 8 y 4 son 12 y los otros deberían sumar 6 pero no puedo usar 4 y 2, ni 3 ni 3, ni puedo usar 5 y 1 porque me regresaría a un caso como este, 8 4 5 1. Entonces, 8 y 5 <coughs> podrían ser 7 con 6. 7 y 6 son 13 y los otros deben sumar 5, pueden ser 4 y 1, 3 y 2, si no me he equivocado, están Siete y seis. Este, y siete y cinco son doce y los otros deberían sumar seis. Podrían ser cuatro y dos y tres y uno, ¿no? Siete y cinco. Este, siete y cuatro. Siete y cuatro son once. Los otros deberían sumar siete. Pero si no puedo usar la opción 4 y 3, ni la 5 y 2, ni la 6 y 1, ¿no? Porque ya usaría números más grandes y me regresaría a uno que ya estaba contando previamente. Y si intento 6 y 5, son 11. Los otros deben sumar uh, 7 para que sea 18. Y sería 4 y 3, y nada más, ¿no? 5 y 4 son 9, los otros números tendrían que sumar 9 y serían 5 y 4 o, este, o 6 y 3, pero ya me regreso a uno. Creo que esos son todos los que suman 18. Y ahora que sumen 27. 9 y 8 son 17. Mm. Y como necesito que sumen 27, los otros deben sumar 10. Podrían ser 7, 3, 6 y 4, 5 y 5, ya no, porque se repetirían los números. Sí, sí ¿se entiende lo que estoy haciendo, Julio? Sí, estés ordenando. Ok. Sí, sí, sí. Okay. No, esté, no esté haciendo algo bien horrible que nadie entienda. 9 y 7 10. son 16. Es que cuando la idea surge, surge en crudo así. O sea, es el tipo de talacha que tienes que hacer al resolver el problema en un examen, ¿no? 9 y 7 son 16 sí. y, y los otros deberían sumar 11. Podrían ser 6 y 5. 9 y 6 suman 15 y los otros deberían sumar 12. No puedo usar 7 y 5 ni 6 y 6 ya. Con 9 y 6 no se puede. 8 y 7 son 15 y los otros deberían sumar 12. 7 y 5, 12, 6 y 6, 12, no se puede. Entonces, si no ha cometido ningún error, estas son todas las formas en que cuatro dígitos diferentes y diferentes a cero pueden sumar 27. Y como los dígitos son diferentes, cada uno tiene cuatro factorial formas de permutarse. Vamos a usar permutaciones de cuatro objetos. Ya habíamos platicado en otros videos cómo calcular eso, ¿no? Es cuatro factorial, que es cuatro por tres por dos por uno. Si alguien no conoce las fórmulas. Lo único que necesitamos hacer es hacer una especie de diagrama de árbol. ¿Cómo podemos permutar estos números? Pues puede empezar con 9, 6, 2 y 1. Formar números permutando estos dígitos. Los inicios que tenemos son cualquiera de estos cuatro. Si ya empezó con el 9, solo tenemos como opciones 6, 2, 1. Si ya empezamos con 6, la opción para el siguiente dígito es 9, 2, 1. Y por cada uno de estos cuatro inicios, tengo tres opciones para el siguiente número. Luego tengo dos opciones para el siguiente número y una para el último. Entonces lo único que hay que hacer es como todos se van a poder permutar de cuatro factorial formas, son permutaciones de cuatro objetos diferentes. Pues solo hay que multiplicar 24 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 24 por 16. <laughs>

el problemario sí tiene respuestas, una hoja de respuestas y seis soluciones y dice que son 336 casos, 336 números. No sé si alguno no funcione. Ah, sí. sí. Es el 8641, porque no suman 19, no. No, uh, no, había, no, había visto 8, antes. ocho y seis sí, son 14 y 4 uh, ah, sí, suma 19. Okay. Sí, no, sí, no había visto Entonces, ese, sí. Bueno, algo que les digo siempre a mis alumnos es no se salgan antes de tiempo de un concurso. Siempre aprovechen el tiempo al máximo. <coughs> ah, si sí, el 8641 está mal, entonces el 8632 también. 14 más 5. Ah, sí, también. Ok, porque por el proceso que usé, a ver, 8 y 6 son 14 y deben sumar 4, ¿no? Entonces nada más es el 3 y 1. Ok. 8 y 6 son 14, 15, 16, 17 y 1, 18. Ese debería ser el... Y sí, si le quito, sí, sí. Uno, a, a, si le quito uno aquí, le debemos sumar y es la única opción, ¿sí? Eso me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, 24 por 15 tampoco da el resultado que ellos tienen. Tal vez hay otro error. 8 y 5 son 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este sí funciona, ¿no? Sí, ese Dos. sí. Ese también. Okay. Siete y seis trece catorce quince siete dieciocho cuatro y uno tres dos necesidad 5 75 y cinco son dos a ver seis once dieciocho 8 8 ah este también el 7531. cinco tres uno Siete y cinco tres uno y si ese está mal el, el siguiente también 7, 5, 3, 1. Sí, el 7, 5, 1, 2 también está mal. 16. Uh, 7 y 5, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ay! Y en cadena nacional. A ver, este sí está bien. 7 y 6 son 13 y 4, 17 y 1, 18. 7 y 6 son 13 y 3, 16 y 2, 18. 7 y 5, 12 y 4 y 2 son 6. Eh, 4 y 2. Y el siguiente caso que tendríamos que intentar es 3 y 3. Ok, no. este se va. <coughs>

Bueno, pero esto, esto es algo importante. Normalmente tu primer solución no va a salir en limpio, va a tener algunas situaciones. Entonces, por eso en la limpieza siempre trabajamos con dos hojas, una hoja en sucio y una hoja en limpio. Y después lo que haces es, eh, hay muchos alumnos que al principio cuando van a un concurso en un examen de hora y media salen a los 45 minutos. En un examen de cuatro horas y media, yo era de los que se salían a las dos horas. Y a la mala aprendí que siempre debe revisar los procesos que está realizando. Todo lo que ya hiciste, en este caso la tabla, ¿no? Aquí hubo un pequeño error y aquí hubo otro pequeño error. Y eso es suficiente para darle al traste. Habría tenido muchos puntos un alumno que hiciera eso, sí, porque ya hay una ordenación, pero hubo errores. Entonces no tiene un problema perfecto. Pero bueno, entonces esto es un problema de combinatoria, claramente, ¿no? Muy divertido. Um, sí, lo, uh, yo creo que ahí convenía haber usado Excel para llevar un buen orden de, de lo que se estaba haciendo. Bueno, ahorita que lo estamos trabajando en línea, ¿no? El problema tres, estos problemas durante un tiempo fueron muy típicos. Actualmente esto ya no se considera un problema de concurso porque pues, es una estrategia básica que debes saber. Sí, es cierto. ¿Sí? Eso te voy a comentar. Ese <coughs> tipo de problemas ya no los he visto. Mm -mm. En los entrenamientos sí los trabajamos, porque finalmente te da estrategias para trabajar. Esta, esta estrategia se me hace muy bonita y, y definitivamente no se trabaja en la escuela. Lo que nosotros tenemos es, este, para llegar de aquí a acá, este, si queremos irnos por matemáticas, podríamos hacer esto, ¿no? Para que de letría, matemáticas o matemáticas, o matemáticas, o cualquiera de esos caminos. Entonces, en realidad, para, para resolver algo como esto, lo que tenemos es este, nos estamos moviendo por una cuadrícula, nada más que la cuadrícula está inclinada. Insisto, aunque ya no aparecen en concursos y en problemarios, es una estrategia básica que uno debe conocer. Entonces, tú te vas a mover. Por este cuadriculado. Y, y entonces, lo que te están pidiendo es que de, llegues de este punto que tiene la M hasta este punto que tiene la S. Hay varias técnicas que son bastante bonitas. Este. Una. Sería esta. Hasta esta A solo puedo llegar de una forma. Y hasta esta A solo puedo llegar de una forma. Vamos a hacer una especie de inducción diciendo, ok, me voy a mover por partes. Hasta acá puedo llegar de una forma y hasta acá de una forma. Sí queda claro a qué me refiero con eso, ¿no? Muevo por aquí y muevo por aquí. Hasta esta T. Oh, cuidado, cuidado. Perdón, tuve que apagar el audio. <coughs> ok, hasta esta T yo puedo llegar desde este punto o desde este punto. Y por principio aditivo, como llego desde acá o desde acá, tengo dos formas de llegar. Sumo los pesos, que ya lo habíamos visto en uno de los problemas de combinatoria en, en algún en vivo, ¿no? Sumo los pesos de estos puntos. Este 1, este 1, este tiene dos formas de llegar. Es decir, puedo llegar desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá. Si quiero llegar hasta esta T, solo tengo una manera de hacerlo. Me muevo desde aquí hasta acá. O sea, me estoy refiriendo a todo este camino. Y hasta esta E también tengo una sola forma de llegar. Hasta esta M solo puedo llegar de una sola forma, viniéndome de esta hasta acá. Y hasta esta A solo puedo llegar viniéndome hasta acá. Y lo mismo pasa aquí con, con estos, ¿no? Para llegar hasta esta T tenemos solo una forma, a la E una forma, a la M una forma y a la A una forma. Si quiero llegar a esta E, tengo que llegar desde acá o desde acá. O sea, uno más dos, tres. Son tres formas de llegar. Las formas que tengo de llegar desde este camino o las formas que tengo para llegar desde este camino. Y si los uh, dibujáramos serían este, este y este. Entonces, cada punto, la cantidad de formas que hay para llegar a él dependen de las formas que había para llegar a los otros dos puntos que lo tocan. Entonces, hasta este punto son tres formas, ¿sí? Hay tres formas de llegar. Las dos que tenía para llegar de acá. O la que tenía para llegar de acá. Y hasta este punto hay cuatro formas. Y hasta este punto hay seis formas. Y hasta este punto hay cuatro formas. Este tipo de problemas yo los uso cuando quiero llegar al triángulo de Pascal para explicárselo a los alumnos. 5, 10, 10, 5. Para llegar aquí tengo la forma que tenía para llegar desde aquí hasta acá y las 5 formas que tenía para llegar desde aquí hasta acá. Entonces aquí es un 6, un 15, 20 formas y 15. No sé si está muy amontonado, si se ve bien en la pantalla. Hasta aquí puedo llegar de 5 formas y de una forma. De 6 formas, sí. Llego desde acá o desde acá. Y hasta aquí. Serían 15 y 20, 35 formas para llegar a este punto. 35. Tal vez debía ampliarlo desde el principio. Si lo amplio en este momento ya se va a mover todo. Pero no sé si valga la pena, Julio. Aquí hay 35 formas. Aquí hay 21 formas. Aquí hay 21 formas. Para llegar a esta C puedo llegar de las 21 formas de acá o de las, las, 20, de las 35 de acá, ¿no? Uh -huh. 56. Sería 56. Para llegar a este punto serían 56. Para llegar a este punto serían las 35. Para llegar de acá, y de acá 70. Para llegar a este punto serían 126. Hasta este punto serían 126. Y. Y las formas de llegar de acá y de acá son 252. 252. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí, ahí quedó. Esa es una forma, contando caminos, sumando la cantidad de caminos que por los que llegas de un lado o de otro. La respuesta es 252. Esta técnica, pues conviene que los alumnos la conozcan, ¿no? Antes de ir a un, un concurso nacional. Porque muchos problemas los puedes transformar a movimientos en un cuadriculado. Pero hay otra forma en que podríamos hacerlo. Oye, muy buen César. Y ese tipo de estrategias también sirve para este. ¿Debe decir? Sirve para ese tipo de problemas donde nos dicen cuántos cuadraditos hay, cuántos triángulos. Mm. Sí, sí puedes hacer estrategias sumando y dándole valores a los puntos para contar. Sí, depende mucho del problema. En algunos es más fácil que en otros, pero sí, sí se puede usar este tipo de estrategias. Oh, ok. De hecho, hace tiempo empezamos a hacer un manualito, el que usamos para entrenar a, a, a los profesores de Puebla en la Olimpiada, en presencial antes de pandemia. Hicimos un manualito de combinatoria con videos y venían este tipo de estrategias en algunos problemas. Son videos ya muy viejitos y muy feos. Tal vez deberíamos volverlos a hacer ya. Ya que aprendimos a usar el GeoGebra y el, y el graspable mat y todo eso. Y ya no salen más bonitos, deberíamos repetirlos. Bueno, pero sí, pues. a, a, ahí va otra, otra manera de, de contarlo. Realmente, para llegar hasta acá abajo, yo necesito moverme a la. Le voy a llamar eh, derecha e izquierda, ¿no? Yo puedo decir. A ver, muévete izquierda, 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 derecha, derecha. Estaría hablando de este camino. Izquierda, 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 derecha, derecha. Y podría ser, este, digamos, derecha, izquierda. Derecha, izquierda y derecha. Mm. Sí, el camino sería izquierda, 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 derecha, 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 izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sí. Y si checamos cualquier camino, tengo que hacer cinco movimientos a la izquierda y cinco a la derecha. Por ejemplo, si quiero, si yo digo izquierda, eh, izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha, 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 derecha. derecha, derecha. Este, este tal vez también había, debía haberlo en, eh, haberlo hecho en GeoGebra para dibujar el cuadriculado. Ok, pero está diciendo, interesante. Es como una escalera, izquierda, ¿no? Izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha, 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 derecha. Chequen y cualquier camino necesita tres letras I y tres letras D. Tres movimientos a la izquierda y tres Cinco movimientos a la izquierda y cinco movimientos a la derecha. Cinco I's y cinco D's. Sí, Entonces tenemos que intercambiar de lugar estos objetos. Sí, perdón, Julio. Ah, no, nada, que son como proyecciones, ¿no? De... Uh -huh. so, de... Lo que vamos a hacer aquí es permutaciones con repetición. Vamos a, a permutar cinco objetos que son las IS. Ok, permutación de cinco objetos y cinco objetos. Entonces podemos usar. Las fórmulas de permutaciones con repetición. Que es, sería 10 factorial. Si todos los símbolos fueran diferentes, sería 10 factorial. Pero como hay 5 que son iguales, estoy repitiendo 5 factorial veces y 5 factorial veces. Entonces. Bueno. Si, si alguien no sabe la fórmula de permutaciones con repetición, pues que se quede con el conteo de los caminos de esta manera, ¿no? Este. Que sería. 10 factorial sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5. Oh, se le está agotando la batería el iPad. No, cuida. Por 5. Por 4 por 3 por 2 por 1, entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1, por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, al simplificar, 5 se va con 5, 4 se va con 4, 3 con 3, 2 con 2, 1 entre 1 es 1. Uh, 5 por 2 es 10, podemos quitar este. Eh, 4 por 3 es 12, bueno, la mitad, eh, 8 entre 4 es 2 y 6 entre 3 es 2. Entonces tenemos que multiplicar 9 por 2 por 7 por 2. Que sería 28 por 9. Y pues voy a hacerlo como me lo enseñaron en primaria. 9 por 8, 72. Y llevamos 7, 9 por 2, 18 y 7, 25. Son las 252. 25. Hay muchas, muchas, muchas formas. Y, y lo que sorprende de este tipo de problemas las primeras veces que los ves es que aparece el triángulo de Pascal. Pero el triángulo de Pascal se usa en álgebra. Entonces se empieza, empiezan a, a juntarse cosas de combinatoria con cosas de polinomios, ¿no? Y resulta bastante bonito. Julio, ya se nos hicieron las nueve. Sí, es cierto. En, en tres problemitas. A ver, uh, uno más, uno más. Oye, ¿y cuánto, cuánto les dan en esta fase? ¿Esta tarde? ¿Cuánto tiempo les dan a los chicos? Ah, Bueno, han cambiado los concursos, han cambiado mucho. Este, originalmente, los concursos internacionales son tres problemas para resolverse en cuatro horas y media. A la noche. Okay. Dos días. Es decir, en total, un alumno va a resolver seis problemas en esos dos días y va a dedicarle nueve horas de trabajo a eso. Entonces... En esa época, cuando solo existan, existían concursos de preparatoria, pues lo que, lo que se hizo fue copiar el formato. El, el formato en el nacional también es así. Este, tres problemas para resolverse en, en cuatro horas y media y dos días. Y los concursos estatales eran de, lo que se hacía era cinco problemas para resolverse en cuatro horas y media. Cuando empezaron a, a surgir las Olimpiadas de secundaria, pues se copió el formato y después la de primaria se, se copió el formato entonces tenías a niños de primaria ahí un montón de horas tratando de resolver problemas pero lo cierto y espero que no suene ofensivo es que no sabían cómo explicar sus procedimientos entonces eh, y, y eso es porque en la escuela no se enseña mucho a explicar los procesos de matemáticas he estado viendo por ahí una noticia en en, en el Facebook que dicen que Finlandia va va como una novedad, va a introducir la argumentación en las clases de matemáticas, pues es que matemáticas todo debería ser argumentar. Y escribir una solución es pura argumentación. Bueno, pero cuando los concursos empezaron a crecer y participaban más y más alumnos, era completamente impráctico calificar mil y tantos exámenes con este de, de, de explicación de cinco problemas fue impráctico y entonces lo que se hizo fue empezar a modificar las primeras etapas bajarlo primero a tres horas poner problemas un poco más sencillos y más este y unos cuantos más después se bajó a dos horas y actualmente son varios los estados que tienen un proceso de un primer examen de hora y media de de diez problemas o quince entonces estos eran el tipo de problemas que que se trabajaban en ese entonces Normalmente en la primera etapa de un estatal los problemas ya son más, este, menos complicados. Lo cierto es que varios de estos los puede resolver muy rápido. El primero sí si se me hizo laborioso. Probablemente haya otras formas más sencillas de hacerlo. Pero el segundo se puede hacer muy rápido sin necesidad de... Este problema para alumnos con práctica lo hacen en unos con, en, en un minuto. Lo hacen muy rápidamente. Entonces, este... Esta es... Este es de otra época, ¿no? Y es bonito revisarlos porque te das cuenta del tipo de cosas que se hacían en ese entonces y eran problemas complicados. Este de sumar los caminos es un procedimiento muy rápido, que sin explicarlo lo haces muy rápido. Entonces, un problema como este, tal vez un poquito más, en, con un poquito menos de letras, se puede, sí se puede usar en una etapa estatal actual. Bueno, no sé si te respondí lo que me estabas preguntando. Sí, porque como cómo se llama por tres problemas sí fue cómo se puede decir eh, pues sí casi casi la hora entonces me preguntaba uh -huh. yo los chicos también no sí sí vale. en un concurso nacional una buena parte del tiempo lo dedicas a escribir bien tu solución este te estás peleando con los problemas y al mismo tiempo vas perfeccionando tus, tus la, la solución escrita no bueno pues ya son las nueve, Julio. Yo creo que sí vamos a dejar el resto de los problemas para la próxima vez. Sí. Y... Yo creo que sí, 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 ahí la dejamos. Ah, sí, César. Pero si alguien quiere sacarle un pantallazo e intentar estos dos problemas, son bonitos. Y ya en otras sesiones, pues trabajaremos con otros problemas de estos, de este mismo problemario, ¿no? Dale. Super. Por ejemplo, el 7 lo, lo puedes acabar en. En, en un minuto, ¿no? Rápidamente, si lo, ha, si no, si lo analizas sí. adecuadamente. Bueno, tener que perfeccionar mis habilidades de escaneo, porque quedaron muy chuecos. Pero bueno, luego los escribimos en bonito. Yo creo que sí es importante recuperar todo este material. Porque además, sí. pues este, o sea, de todo el trabajo que hicieron de escribir soluciones, estuvo, será un trabajo muy fuerte, ¿no?, que se hacía antes. Ya con tanto material en línea, ya no es tan común que los estados hagan sus problemarios. Pero antes sí, incluso en los concursos nacionales había intercambio de problemarios. Llevabas tus 32 juegos para intercambiarlos con los otros estados, ¿no? Bueno, ¿qué te parecieron los problemas de hoy, Julio? Sí, bastante interesantes. Ojalá este, las personas que nos están viendo vayan tomando estos esos problemas para ya llevárselos a su escuela, porque precisamente... Cuando nació la LEF, eh, me platicaban algunas personas que tomaban problemas de, de la página. Entonces, uh -huh. era interesante que si bien, pues así como se vio en la noticia de Finlandia. Pues también ustedes también lo pueden hacer, tomar algunos problemillas. Ya vieron la solución que nos planteó César y ahora planteenla en el salón de clase. A veces uh -huh. sí puede ser eh, a veces complicado, ¿no? Pero busquen ahí tal vez en algún momento de de la enseñanza donde ocuparlos por ejemplo como un hint el problema 5 pueden buscarlo en la página de la lef curiosamente hay uno muy parecido uh -huh. y pero ya tiene algún tiempecillo entonces ahí pueden buscar ustedes este en la galería de nuestros problemas para ver muchas ideas y lo interesante es que en la página no solamente tenemos como el problema puesto, sino también eh, están las soluciones. Sí, mucha pues, gente eh, escribe soluciones eh, muy interesantes. Mucho, muy interesantes, sí. Nos, sí, aprendemos viéndolas. Sí. Bueno, este, por ejemplo, este problema, una variación de este es, ¿de cuántas formas puedes llegar, si solo puedes moverte hacia arriba y hacia la derecha, desde este punto hasta este punto? O sea, sería marcar esta cuadrícula, ¿no? Que es una variación que yo uso al inicio cuando quiero que hagan formas muy ordenadas. Cuando lo preguntas, cuando lo preguntas con esto, con números pequeños, es una manera de introducir estos problemas, ¿no? Lo que van a hacer los alumnos, si tienen un cuadriculado, van a empezar a, a trazar los caminos. Entonces, uh, van a empezar a hacer cosas como esto. Decir, ah, bueno, es que me puedo ir completamente así, o puedo irme así, o puedo irme así. Si lo haces en forma ordenada, vas a encontrar todos los caminos. Y a partir de eso, tú ya puedes empezar a, a introducir esas ideas de contar poco a poco los caminos hasta aquí puedes llegar una una aquí de dos formas aquí una aquí de tres formas porque llegas desde acá desde acá que de hecho yo con los chicos más pequeños empiezo de esa con, con con casos más pequeños y aunque esos casos pequeños no siempre te llevan a la teoría te llevan a estrategias muy ordenadas de conteo bueno pero ya son las nueve ya ya es hora de ir a cenar porque además yo todavía tengo que preparar el entrenamiento de mañana que una parte ya la tengo la de los más pequeños pero la de los grandes no ya sé que les voy a dar pero no no he terminado de elegir los problemas bueno pues solo nos queda invitarlos a que si les gustan estos videos denle like a la página y este y bueno si alguien está interesado en prepararse algún profesor en pues yo quería proponerte Julio que este mes retomáramos este GeoGebra, con los cursos que damos en los sábados con profesores tengo, tengo varias ideas para este pues para para proponer actividades aprovechando los, los libros que existen de la SEP, de matemáticas tanto para primaria como para secundaria y, y sobre la marcha se puede aprender mucho de cómo usar GeoGebra y otras tecnologías no entonces si alguien está interesado en asistir a los cursos sabatinos bienvenidos y si hay alumnos que quieran prepararse para la Olimpiada, pues bienvenidos a nuestros cursos entre semana, ¿no? Y aquí los esperamos el siguiente miércoles. Súper, buen César. Sí, pues anímense. Eh, ya vamos a comenzar actividades la siguiente semana. Entonces, ya en estos días estarán recibiendo más información. Pero, como siempre, pueden mandar un, un link, un perdón, un mensajito en la página y les damos toda la información para que participen pero estará ya disponible desde mañana toda la información para que se puedan unir ¿no? a esta aventura matemática que tenemos eh, o que iniciará a partir de esta, de esta siguiente semana. Y pues muchas gracias, ser Ya tenemos unas cuantas estrategias más para nuestro acervo matemático y pues vamos poco a poco aprendiendo más y más y más. Pues es un gusto, Julio. Y, este, bueno, y bueno, la siguiente semana queremos traer unos invitados, les va a gustar la, lo, que, lo que vamos a hacer. Pues, bonita noche a todos y buenas noches, Santos. Buenas noches, Carrizales, y buenas noches a todos los que nos acompañaron. Que le pasen bien. Hasta Estamos luego. Saludando. Nos vemos.